La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Los casos de cáncer entre personas jóvenes no dejan de aumentar. Hoy la incidencia de tumores en menores de 50 años es casi un 80% mayor que hace 3 décadas. Y los expertos no dejan de preguntarse a qué se debe esto. La mala nutrición y nuestro estilo de vida más sedentario son factores a tener en cuenta. Pero recientemente, un consorcio internacional de científicos ha puesto el foco en las sustancias químicas que nos rodean a diario. Hablamos de los disruptores endocrinos, presentes en alimentos, en ropa e incluso en los juguetes de nuestros hijos. Nuestro compañero Javier Gregory ha investigado este asunto con la ayuda de los mejores científicos españoles en este campo. Acabamos de visitar un colegio y nos llevamos esta desagradable sorpresa. La orina de 8 de cada 10 niños valencianos contiene todavía un insecticida que se usaba en el cultivo de las naranjas y cuyo uso se prohibió hace ya 20 años porque era tóxico. Hace 3 décadas, científicos españoles demostraron también que una resina plástica que contiene muchas latas de conserva era perjudicial para la salud, pero la Unión Europea no ha prohibido su empleo hasta 29 años después. Con datos científicos tan contundentes como estos, un centenar de investigadores y médicos de nuestro país han presentado al Parlamento una declaración firmada en la que piden, entre otras medidas, la prohibición precisamente de estas sustancias químicas peligrosas y que, por cierto, su toxicidad se ha demostrado ya en innumerables ensayos científicos. Y uno de los firmantes de esta declaración, llamada Futuros Intóxicos, es toda una autoridad mundial en este campo, el doctor Nicolás Olea, catedrático de Medicina de la Universidad de Granada. Y lo que sabemos es que las cosas van mal, definitivamente muy mal, y van a ir peor, porque se está incrementando, por ejemplo, enfermedades tan frecuentes como cáncer. El cáncer por debajo de los 50 años está aumentando de forma muy llamativa. Es decir, que cuando llegue esa generación de los millennials y los Z, a la edad en que van a tener cáncer, que es la que todos esperamos, los viejos, van a tener el nuestro más la carga que ya están recibiendo. Estos 100 científicos denuncian que sustancias químicas tóxicas se siguen usando en la fabricación de pañales, juguetes, ropa, cosméticos e incluso en envases para alimentos. Y esta es la consecuencia. El 90% de las enfermedades crónicas que ahora sufrimos tienen su origen no en nuestros genes, sino en un problema de contaminación, ya sea del aire, el agua o de la comida. Mientras tanto, solo en Madrid, un escolar de cada 10 sufre ya problemas de asma y tiene que acudir cada día a su colegio con un broncodilatador. La doctora Elena Corina es pediatra y conoce muy bien este problema desde su puesto de trabajo en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Del aire que respiramos, cómo cocinamos, los pesticidas que se usan, los productos de limpieza de estos niños, que por sus cualidades físicas, biológicas y conductuales, sufrirán más efectos a largo plazo. Los niños respiran más veces por minuto, comen más cantidad de comida por superficie corporal, son curiosos, se lo ponen toda la boca, tienen sus barreras de detoxificación inmaduras, los sistemas se están formando y hay dos cosas importantes: vivirán muchos años expuestos a estos tóxicos, mucho más que las generaciones precedentes, y no pueden decidir. Desde el inicio de la revolución industrial se han patentado miles de productos químicos que se han creado en un laboratorio de forma artificial, y de ellos más de 3.000 ya se ha demostrado que dañan el cuerpo humano, con pruebas detectadas en la sangre, la orina o incluso la leche materna. Y el gran problema es que muchas de estas sustancias químicas, como los bisfenoles, los PFAs, los ftalatos o los compuestos orgánicos volátiles, se acumulan en nuestro organismo de forma al principio silenciosa y desde la infancia, como advierte Ethel El-Jarrat, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el mayor organismo público dedicado a la investigación en nuestro país. ¿Por qué no se toma en serio? Quizás el problema es que se trata de una contaminación silenciosa. O sea, no es algo que te vaya a causar un efecto inmediato, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando surgió el COVID, pues todos a actuar rápidamente porque la gente se moría. Aquí nadie se va a morir por estar expuesto un día a estos compuestos. Entonces, el problema es que son consecuencias que se
producen a lo largo de los años. Y entonces por eso yo creo que también los políticos no ven una causa-efecto directa, ¿no? A pesar de que existen ya muchísimos estudios científicos que demuestran que sí, que hay causa-efecto. A diferencia de sus padres y abuelos, un niño que ha nacido en este siglo gatea sobre un suelo no de cerámica, sino de PVC. Su ropa no está confeccionada con algodón, sino con poliéster. Su mesa y su silla no son de madera, sino de melamina. Y todos estos productos son derivados del plástico y, por lo tanto, también del petróleo. Pero la buena noticia es que en este siglo XXI todos ellos tienen ya alternativas mucho más ecológicas y, desde luego, menos tóxicas. Por lo tanto, otro modo de consumir es posible, como destaca el doctor Nicolás Olea. Olvídate de los genes. Las causas son hábitos, y en hábitos se refiere a exposiciones, es decir, los hábitos alimentarios y la exposición alimentaria, la exposición ambiental, la exposición a tóxicos, y refiere claramente que eso tiene una enorme ventaja, que se puede intervenir, no es una maldición de Dios. Puede hacer cosas si te lo crees y empieza a reducir las exposiciones. Una delegación de este centenar de científicos ha presentado ya también ante el Ministerio de Sanidad las medidas que contiene esta declaración para tener un futuro sin tóxicos. Analizaron las consecuencias de este grave problema con el director general de Salud Pública y, preguntado por la cadena SER, Pedro Bullón hacía balance de esta reunión. Una serie de propuestas que van destinadas a mejorar la protección de químicos en la población. Esto es un tema que desde el Ministerio de Sanidad ya tratamos y lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Transición Ecológica para conseguir que los productos químicos que existen en nuestro entorno tengan la mayor seguridad posible y no tengamos problemas de salud en relación a los químicos. Pero de momento no hay nuevos acuerdos entre los representantes del Ministerio de Sanidad y este amplio grupo de científicos españoles, cuya iniciativa, por cierto, cuenta con el apoyo y promoción de la Fundación Recero. Sin embargo, la pediatra Elena Corina, desde su consulta en el Hospital Joan de Déu de Barcelona, mantiene aún el optimismo. Al final, lo que vamos a cambiar seremos la suma de muchos granitos de arena que decidamos no comprar un cierto producto porque me han dicho que esto puede ser patológico o puede ser dañino para mi hijo o para mi familia. Al final, si todos van cambiando el chip, ¿no?, de usar menos plásticos, de la contaminación, la salud del planeta, si vamos sumando esfuerzos, para mí es la esperanza, irá rápido. Pero este grave problema de las sustancias químicas peligrosas para la salud puede agravarse aún más en los próximos años. Porque, según el último censo realizado por expertos de la propia Unión Europea, la industria de la alimentación, la moda, el automóvil, la informática o la construcción utiliza ya 345.000 productos químicos artificiales diferentes. Y la mayoría de estas sustancias no han sido probadas en los humanos o el medio ambiente para garantizar que no dañan la salud antes de salir al mercado y ser utilizadas en multitud de objetos de gran consumo. Gracias por escucharnos. Todos los contenidos de Código de Barras están disponibles en la app de la cadena SER y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y recuerda, siempre nos puedes escuchar en directo los domingos de 6 a 7 de la mañana en la SER. Cadena SER. La radio.